Un hijo malvado intenta atacar a su padre paralítico, pero entonces aparece un águila furiosa y hace lo inimaginable. Es un día tranquilo. Bruno caminaba por el sendero que hay detrás de su casa cuando se fijó en un pájaro que se retorcía en el suelo justo debajo de un roble. Al acercarse, se dio cuenta de que era un águila que se había lesionado un ala y no podía volar correctamente. El águila intentaba repetidamente batir las alas para despegar, pero solo podía levantar la cabeza. Bruno se compadeció del ave y decidió ayudarla. Se agachó y extendió las manos, girando las palmas hacia afuera para mostrar que no era una amenaza e intentar consolar al pájaro herido. No estaba claro cuánto había entendido el águila, pero dejó de moverse y miró atentamente a Bruno con ojos agudos. Cuando Bruno se acercó aún más, el águila retrocedió bruscamente, pero se detuvo un momento. Esto dio a Bruno la oportunidad de cogerla rápidamente en brazos. Aunque el águila trató por todos los medios de escapar, Bruno le sujetó las patas con fuerza, cuidando sus talentos mortales para que no pudiera escapar ni hacerle daño por miedo. Comprendió que el ave desconfiaba de los humanos, aunque no tenía intención de hacerle daño. Cuando llegó a casa, Bruno colocó con cuidado el águila en una mesa junto a la ventana, con la esperanza de mantenerla tranquila, permitiéndole ver el mundo exterior. Previendo la inquietud del águila, se aseguró de que la ventana estuviera bien cerrada para evitar que se hiciera daño. Para su sorpresa, el águila obedeció y se quedó inmóvil sobre la mesa, lo que facilitó a Bruno el examen del ala herida. Al examinar más de cerca las plumas marrones del águila, Bruno observó el alcance de la herida en el ala del águila, observando la ausencia de varias plumas y la profundidad de la lesión. Bruno limpió la herida con cuidado y le puso medicamentos para ayudarla a mejorar. También le dio algo de comida y la observó atentamente mientras comía. Bruno mantenía al águila en una jaula ligeramente abierta junto a la ventana. No quería que pensara que estaba en cautividad. A medida que la herida del águila mejoraba, Bruno se acercaba más a la magnífica ave. Un día, cuando Bruno volvió a casa, encontró al águila en un árbol fuera de la casa. Estaba completamente curada y había salido de la jaula. Al ver a Bruno, el águila empezó a volar graciosamente hacia su casa con las alas completamente curadas. Bruno se alegró mucho de ver que el águila se había recuperado y le dio de comer. Bruno intentó animar al águila a que volviera a su hábitat natural, pero el ave parecía decidida a quedarse. Seguía a Bruno a todas partes. Cada vez que volvía a casa, a Bruno le parecía divertido, pero también un poco preocupante, sobre todo porque se estaba quedando sin comida para el ave. Bromeaba. «Vuelves a ser fuerte, pero sigues queriendo quedarte conmigo. No tengo más carne que darte. Venga, vete ya». El águila no estaba de acuerdo. Aunque pasaba más tiempo fuera, siempre volvía a Bruno. Bruno no prestó atención a la persistente presencia del águila y continuó con su rutina diaria. Bruno dejó de darle comida, pero el águila seguía volviendo día tras día. A veces, tras sus expediciones de caza, el águila llevaba presas a la casa de Bruno, que había adoptado como nido improvisado. Con el tiempo, Bruno se sintió cómodo con esta rutina, pero también tenía otras cosas en las que pensar. Por un lado, su hija volvía a casa después de un año fuera, y por otro, tenía que preocuparse por su hijo. Cuando Bruno perdió a su mujer, al nacer su hija, se le rompió el corazón. Sin embargo, tuvo que levantarse para criar a sus dos hijos. A pesar de la tristeza, echaba de menos a su mujer, pero hizo todo lo que pudo para criar a sus hijos él solo. Bruno siempre había sentido mucha lástima por su hija porque nunca había sido cuidada por su madre, así que intentó compensárselo prestándole más atención. Esto no significaba que descuidara a su hijo, pero a veces cuando pensaba en el comportamiento de Neo, Bruno se preguntaba en qué se había equivocado. Neo se fue de casa en cuanto cumplió 18 años.
Sin embargo, las malas noticias sobre él siempre llegaban a oídos de Bruno. Si no estaba bebiendo, estaba jugando, engañando o mujeriando. Cada vez que se dignaba a venir a casa, Bruno hacía todo lo posible por hablar con él. Pero el chico parecía tener paredes por oídos, ya que nunca escuchaba ni cambiaba. Bruno pensaba a menudo en esto durante sus paseos. Una noche, mientras estaba sumido en oscuros pensamientos sobre su hijo, Bruno se percató de repente de que una serpiente venenosa se acercaba silenciosa y rápidamente. Se sorprendió tanto que apenas podía moverse. De repente, un águila bajó volando de los árboles y agarró a la serpiente venenosa con sus afiladas garras. La reconoció al instante. Era el águila que había salvado. Hubo una lucha dramática y la serpiente salió perdiendo. Cuando el águila acabó con ella, estaba malherida y se retorcía en el suelo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho porque el shock de ver una serpiente se había instalado en el cuerpo de Bruno, que pronto se desplomó en un montón. El águila emitió ruidos estridentes hasta que apareció uno de los vecinos de Bruno, que fue trasladado al hospital. En el hospital, los médicos declararon que Bruno estaba paralítico y que tendría que utilizar una silla de ruedas. Bruno estaba desolado por esta noticia y apenas podía pensar en cómo seguir adelante. La única persona a la que podía llamar era su hija, porque sabía que Neo no consideraría la situación una emergencia. Nela estaba igualmente desesperada cuando se enteró de la noticia, pero no pudo acudir inmediatamente porque tenía asuntos urgentes que hacer en el trabajo. Esto dejó a Bruno solo y triste. Nela prometió conseguirle un ayudante. Mientras tanto, la mejor de las compañías llegó del lugar que Bruno menos esperaba. Ed, el águila, se convirtió en una presencia robusta durante este tiempo. A veces simplemente se sentaba frente a la ventana y miraba fijamente al anciano. Bruno llegó a apreciar la presencia del águila y, por primera vez, se sintió agradecido de que no hubiera vuelto a la naturaleza. Al día siguiente apareció el ayudante prometido por Nela. Se llamaba Aldo. Aldo era un hombre agradable y Bruno le tomó cariño. Le ayudaba a sentarse y levantarse de la silla de ruedas, le sacaba a pasear por las tardes y se ocupaba de todas las tareas domésticas. Aunque Aldo cobraba, Bruno sabía que podría haber sido un gruñón, así que le estaba especialmente agradecido por él y por su alegre disposición. Sin embargo, al águila no parecía gustarle Aldo en absoluto. Cada vez que el ayudante se acercaba, el águila hacía un montón de ruidos injustificados y empezaba a volar desorientada. Bruno intentó por todos los medios averiguar qué le pasaba y ayudar al águila a calmarse, pero todos sus esfuerzos resultaron inútiles. Una tarde, Aldo había sacado la silla de ruedas de Bruno al exterior cuando éste dijo que necesitaba coger rápidamente su bufanda del interior, porque hacía un poco de viento y era propenso a los resfriados. Bruno estaba sentado fuera, disfrutando de la brisa, cuando oyó un estruendo. De repente, el águila salió volando de la nada por la ventana y se posó en un árbol que había frente a la casa. Empezó a dar vueltas alrededor del árbol y a hacer ruidos espantosos. Aldo salió y dijo, «No sabía por qué el águila se comportaba así, pero que había hecho tropezar la caja de porcelana fina que había encima del armario de Bruno». Bruno estaba visiblemente disgustado porque su mujer le había regalado aquellas tazas que tanto le gustaban. No se paró a pensar, ¿qué podía estar haciendo el pájaro en su habitación antes de gritarle? «¡No vuelvas nunca más por aquí!», le dijo al pájaro, mientras la ira brillaba en sus ojos. El pájaro se acercó como si quisiera comprobar si el hombre estaba seguro, pero Bruno lo ahuyentó con su abrigo. El águila echó a volar. Durante el paseo vespertino de aquella noche, Bruno se sintió lleno de ira y con un profundo sentimiento de pérdida. Empezó a pensar por qué el águila había hecho lo que había hecho, a pesar de que siempre había demostrado una inteligencia fuera de lo común. Casi se arrepintió de haberla enviado lejos. Pero cada vez que recordaba las tazas rotas, volvía a llenarse de ira. Mientras tanto, Aldo intentaba consolarlo y le decía que siempre había pensado que el águila no era un buen pájaro. Sin embargo,
Bruno no pudo soportarlo y pidió a Aldo que guardara silencio, pues necesitaba tiempo para pensar. Cuando ambos regresaron aquella tarde, encontraron al águila en el árbol de fuera. No intentó acercarse ni hizo ningún movimiento. Simplemente se quedó en el árbol. Una parte de Bruno sintió alivio al volver a ver al ave en el exterior. Sin embargo, no dijo nada y ni siquiera dejó que su mirada se detuviera en el pájaro. Cuando se acostó, Bruno pasó gran parte de la noche dando vueltas en la cama. Algo le molestaba, pero no sabía qué era. Por primera vez sintió de verdad el dolor de no poder caminar por sí mismo. Mientras giraba de un lado a otro de la cama, sintió un trozo de papel bajo las sábanas. Lo buscó en la oscuridad hasta que lo encontró. Era un billete de $100 que le confundió porque hacía tiempo que no gastaba dinero y normalmente le daba a Aldo su tarjeta para que comprara lo que necesitara en casa. El único dinero en efectivo que tenía en casa era el que guardaba para sus hijos en una caja debajo de la cama. Se preguntó cómo había llegado el dinero hasta allí. También se dio cuenta de que el dinero podía pertenecer a Aldo, así que simplemente lo guardó en el cajón de su mesilla de noche y se fue a dormir. Unas semanas más tarde, llegó Nela. Bruno se alegró mucho de verla, y ella también se entristeció al ver su estado, pero se alegró de volver a verle. Se reunió con Aldo y se presentó. «Hola, soy Nela, tú debes de ser Aldo». Esto sorprendió a Bruno y le preguntó cómo no conocía su cara. ¿No era ella la que había contratado al ayudante? Le dijo que había sido Neo quien le había recomendado a Aldo y que ella solo había pagado por sus servicios. También se fijó en el águila que parecía acampar en el árbol todas las noches. Bruno le explicó que había estado a su lado cuando menos lo esperaba. Luego mencionó cómo había roto sus preciadas tazas, que eran todo lo que le quedaba de su amada esposa. Nela le puso la mano sobre la suya y le consoló diciendo, «Su mujer siempre estaría en su corazón. La vida era todo lo buena que podía ser con Nela cerca». Ella empezó a llevarle de paseo por las tardes, y Aldo ya no pasaba tanto tiempo con ella. Sin embargo, parecía quedarse siempre cerca de la casa. A Bruno le gustaba el tipo, pero no veía la razón para que hiciera eso. No lo mencionó, sin embargo, no viendo la necesidad de agitar un problema donde no lo había. Las cosas iban bien, y Bruno empezaba a no sentir tanto el impacto de su parálisis. Tenía a su hija cerca, así que era feliz la mayor parte del tiempo. En uno de sus paseos, Nela recibió una llamada. Después de colgar la llamada, le dio una noticia a su padre con una mueca de dolor. «Neo dice que viene mañana», le dijo. No era que Bruno no quisiera ver a su hijo. Solo le preocupaba qué problemas causaría esta vez o qué problemas había causado ya y de los que huía. Neo llegó al día siguiente con un coche destartalado y música a todo volumen. Aunque había venido de otro estado, apenas tenía trabajo. Esto era lo menos raro que Neo podía hacer, así que Bruno no se quejó. Sorprendentemente, Neo se mostró respetuoso e incluso intentó ser cordial con su padre. Esto era muy inusual. Pero Bruno, suponiendo que su hijo simplemente había cambiado, estaba contento con la situación. Ese mismo día, Neo les acompañó a él y a Nela en su paseo vespertino. Vieron a Aldo cuando volvía del supermercado, y Neo y él se saludaron con un gesto incómodo que hizo que Nela preguntara si no eran amigos. Neo dijo que lo eran, pero que hacía mucho tiempo que no le veía. Bruno se llenó de alegría al ver que toda su familia iba junta y se fue a dormir feliz esa noche. Sin embargo, hacia medianoche, se despertó sediento y estaba a punto de coger el vaso que había junto a su cama cuando vio una extraña luz por debajo de su puerta. También oyó susurros al otro lado de la puerta. «¿No conseguiste el dinero?», preguntó una voz que sonaba sospechosamente como la de Neo. «Fue esa águila. No sé cómo lo sintió, pero se abalanzó justo cuando iba a cogerlo. No he tenido oportunidad desde entonces». «Tengo que pagar mis deudas», respondió Neo en tono molesto. David jadeó al darse cuenta de lo que estaba pasando. Aldo y su hijo estaban confabulados para robarle dinero. Pensó en el incidente con Fine China y el dinero que encontró en su cama.
El águila había intentado protegerle del robo de Aldo. Oyó pasos que se acercaban a su puerta, así que se hizo el dormido. Oyó abrirse la puerta y entraron los dos hombres. Empezaron a registrar su habitación en busca del dinero. Bruno estaba tan dolido que no pudo soportarlo más. «No puedo creer que hayas hecho esto, Neo», dijo con dolor en la voz. Neo se detuvo en seco, pero rápidamente volvió a ponerse en marcha. Bruno empezó a gritar, pero Neo le tapó la boca mientras su padre forcejeaba. Justo cuando Neo estaba a punto de atacarle por resistirse, un fuerte ruido les paró a todos en seco cuando algo entró volando por la ventana abierta. Era el águila, y empezó a hacer fuertes ruidos que despertaron a Nella. Corrió a la habitación de su padre y se sorprendió al ver a Neo a punto de atacar a su padre y a Aldo de pie con el dinero robado en las manos. Aunque se sintió herida, Nella no perdió el tiempo y llamó rápidamente a la policía. Bruno, por su parte, estaba agradecido al águila por haberle salvado no solo una vez, sino dos. Aunque la había rechazado, le pidió a Nella que lo pusiera en su silla de ruedas y lo empujara hacia el águila. Le acarició las plumas y le dijo: «Gracias. Gracias por salvarme. Realmente merece la pena ser amable, pues siempre se devuelve el doble».